discípulos de Jesús. El discípulo responde. Ante una llamada se espera una respuesta, que puede ser un sí o un no. Lo importante es que sea consciente y decidida, sin presión alguna. Se trata de una opción personal, una opción nada accidental. Por lo mismo, no se trata de una herencia, de algo que se me impone. La respuesta que le damos a Jesús debe ser siempre libre y generosa. ¿Está dispuesto a responder al Señor? Que el Señor le bendiga y le guarde siempre.